que andamos realizando un caso seguro. Me permite pegar un vistazo, que no va a haber nadie ajeno a la casa, ¿verdad? Si me permite. Solo usted y la chichita ahorita. ¿Quién es el otro que vive por aquí? Pero no hay esas que van a arrestar a Jesús. Súper diferente el ambiente que se vive, tanto como tranquilidad, ¿verdad? Para la familia, los hijos. Gracias a Dios. Sí, por aquí está su documentación. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Se recibieron órdenes específicas toda la gente que andábamos en la calle, y era la de que teníamos que detener cierta cantidad de gente. Allí no importaba si era pandillero, o sea, toda la gente que se pudiera capturar cometiendo algún medio ilícito, siempre teníamos que llevarla, porque había una misión de estadísticas que teníamos que cubrir, ¿va? Todos los sectores de las patrullas. La seguridad era bastante mala. No podíamos tener puertas abiertas, se nos podían meter muchachos no deseados. Las rentas siempre era lo primero que venían a las tiendas. Las rentas, de cuánto se iba a pagar. A veces las mismas personas de las otras tiendas les tocaba quedarles comida, proporcionarles cosas que ellos quisieran. Entonces nosotros no, por eso no hacíamos nada. Nos manteníamos aquí, en casa, nosotras las mujeres y nuestros esposos estaban trabajando. Mira, ahí va a quedar una vez, ¿va? La Oreo paga la cora todavía. ¿A 30? La Q. La Q sí, pero Morchín no, y la Q ahí hay. El sábado, 14.70 tiene acá. El sábado. Okay. Sigue existiendo el miedo por este tipo de familias que todavía pues buscan perjudicar a personas que no tenemos nada que ver. Entonces, antes pues estas personas amenazaban, hoy no, hoy la amenaza es la denuncia, una denuncia falsa. Cosa que los policías se dejan llevar a veces y a veces investigan. Gracias a Dios a nosotros nos tocó pues que nos investigaran primero antes de hacer cualquier cosa. Hay personas que no han tenido esa suerte. Mis papás son uno, al igual que las demás personas. Hay varias personas que están detenidas, que no deben nada. Y pienso que deberían de investigar más y dejarlas libres por esa razón, porque ellos no deben nada.